Han comenzado las visorías para todos los jugadores jóvenes que quieran formar parte del Atlético Balboa, un histórico del Redondo Nacional. 1950 fue el año en que se fundó un equipo del Departamento de la Unión llamado Atlético Balboa, en donde sin duda es un equipo histórico del fútbol salvadoreño. Hasta incluso ha llegado a jugar finales en la primera división y que gracias a empresarios y amigos han unido fuerza junto a la nueva municipalidad para que este vuelva a ser un equipo competitivo, lleno de muchas expectativas para darle nuevamente una alegría a toda la ciudadanía hinchada del equipo y que están ansiosos por este retorno. Gracias al patrocinio de la empresa Optitel con sus servicios de telecomunicaciones, se trabajará arduamente con la municipalidad, junta directiva, jugadores, cuerpo técnico para trabajar de forma coordinada para que el equipo vaya creciendo, tanto como para el equipo como para las demás que conformarán este nuevo proyecto. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a un grupo de amigos, empresarios también, que están pensando en reactivar el fútbol, especialmente en la parte profesional. Ya se está trabajando para la tercera categoría y en el caso pues como alcalde municipal estoy muy contento. En cierta época también fui directivo del equipo y lo que nuestra gente desea es que vuelva a surgir un equipo que represente el municipio de La Unión, ¿verdad? Que represente el departamento también en muchas actividades y que sea competitivo, ¿verdad? Estamos ansiosos por ir al estadio, estamos ansiosos también por tener o volver a vivir esas glorias que tuvo Atlético Balboa. Bueno, siempre hay un apoyo que es conjunto, especialmente junta directiva, cuerpo técnico, jugadores, municipalidad. Nosotros estamos apoyando grandemente porque, ustedes saben, el estadio es municipal, y vamos a brindarle todas las condiciones, si es necesario una remodelación o adecuamiento o cualquier mejora que necesitamos en infraestructura en el estadio, lo vamos a hacer también para que cada día el escenario esté en mejores condiciones. Esta es una oportunidad para muchos jóvenes que sueñan también jugar en segunda o primera división y nosotros tenemos como unionenses muchos talentos. Así es que también las personas, que los jóvenes de las comunidades van a poder venir a mostrar su talento, especialmente este día hay una convocatoria y todo lo que resta de esta semana y la próxima semana los profesores van a estar viendo talentos, jugadores, para poder hacer la nómina que es la que va a ser oficial y la que se va a presentar también a Indes. Asimismo, se comenzó con las visorías, para que los jugadores demuestren sus talentos deportivos en la cancha, y que además, esto es una gran oportunidad para que los que sueñan con jugar al fútbol se sientan agradecidos por el llamado, y la respuesta es positiva, ya que se han tenido por parte de los jóvenes. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿verdad?, del apoyo que hemos recibido de los jóvenes talentos. La verdad es que no nos esperábamos un número tan grande de jugadores con buen nivel, ¿verdad? Y estamos agradecidos, la verdad, que se están realizando como debía ser. Nosotros tenemos muchas expectativas y una de ellas era regresarle la alegría, ¿verdad?, al pueblo de La Unión y tratar la manera de hacer las cosas como deben de ser, ¿verdad? En sí, nosotros, yo pertenezco a una empresa, ¿verdad?, de telecomunicaciones que está prácticamente apoyando al 100% este proyecto, ¿verdad? La empresa es Optitel y gracias al apoyo del doctor Guillermo Gutiérrez y el apoyo de don Germán Rubio Hernández está dando este proyecto, ¿verdad? Que tiene muchas expectativas, como te mencionaba, y la primordial es regresarle la alegría al pueblo y apoyar a la juventud, ¿verdad?, en temas de deporte. Lo más importante es que esta iniciativa sea dado por una junta directiva, patrocinios y municipalidad seria, que se preocupan porque los objetivos a corto y largo plazo se cumplan y que esa historia desde el año de su fundación sea recordada y rescatada para que los aficionados se sientan ilusionados con este nuevo proyecto. Las expectativas, en primer lugar, es generar oportunidades. Vamos a comenzar por eso. Este proyecto está integrado por una junta directiva seria, con un proyecto definido con objetivos claros. Queremos a corto, mediano y largo plazo impactar de manera positiva en la vida de los jóvenes talentos de La Unión.
Aquí desde hace un año, 2 años, no hay actividad deportiva profesional. Estamos haciendo un esfuerzo a través del presidente, el ingeniero Rubio, quien está haciendo un esfuerzo junto a su junta directiva para tratar de devolverle la alegría a la afición. Esta es una plaza que este equipo ha estado hasta en primera división profesional y estamos trabajando para ello. Nacimos con ese objetivo, todos sabemos de la historia que tiene Atlético Balboa. De hecho, nosotros podíamos haber participado fácilmente como Ciclón del Golfo, como este equipo ha participado anteriormente, pero en sí la idea es devolverle a la afición la esencia de lo que fue este equipo. Porque para las nuevas generaciones, este equipo tuvo la oportunidad de pelear una final, tuvo la oportunidad de ser campeón nacional, fue campeón de la Copa Presidente. En este equipo han desfilado nombres como Nilson Silva de Melo, como Franklin Vinosi Webster, como Nelson Reyes, como Reinaldo Argueta, como Henry Hernández, jugadores de selección nacional. Te estoy hablando de la última generación de primera división. Este es un equipo histórico. Este es un equipo que está inmerso en la gente, que la gente lo recuerda, y estamos luchando desde el día uno que se conformó esta junta directiva para darle ese sentimiento a la afición, para que la gente vuelva a sentir esos colores y que se identifique con nosotros. Los primeros días de las visorías han sido productivos, ya que tanto como la junta directiva, cuerpo técnico, jugadores, están comprometidos para quedar en esta historia del club, para que se esté peleando por subir nuevamente a la primera división, en donde saben que esto no será fácil, pero con trabajo, dedicación y disciplina, se conseguirá todo lo que se tiene propuesto desarrollar. Ha sido una tarde bastante agradable, con muchos jóvenes que vienen de diferentes cantones y caseríos, también del casco urbano de la Unión, vienen también de otras partes de la Unión, de San Felipe, de San Alejo, de San Miguel. La verdad que ha sido bastante importante el impacto que ha pegado, es cierto, el hecho de que el Atlético Balboa pues vuelva otra vez a renacer, gracias a la empresa, obviamente Otitel, que ha sido pionero para este proyecto nuevo que hemos estado realizando. La verdad que hemos estado viendo jóvenes con mucho talento, con mucho deseo de ser parte de este proyecto, de ser parte de este equipo Atlético Balboa, y la verdad que pues para nosotros es motivante ver esa alegría en los jóvenes y ver esa ilusión y ese deseo de poder ser parte, ¿no?, de este proyecto, como le acabo de decir. Y bueno, ustedes ya lo vieron, han venido bastantes jóvenes hoy. Pensé que no iban a venir tanto, pero sí creo que la convocatoria ha sido bastante buena y bueno, eso nos da mucha motivación. Sí, es una gran responsabilidad. Aparte, yo fui parte de este club, de este equipo cuando estaba en la Liga Mayor. Me identifico con los colores, creo que soy una de los pocos jugadores que hemos quedado en la Unión, de las insignias que hemos quedado, que han sido bastantes también. Entonces, motivante querer y ayudar obviamente a sacar este proyecto adelante con la ayuda de Dios, porque siempre tiene que estar adelante nosotros, y con el esfuerzo y la colaboración de la gente y el apoyo que tenemos de la empresa, creo que podemos lograr esos tan anhelados ascensos que son importantes. Sabemos que para llegar a la Liga Mayor primero tenemos que subir a segunda. Ahora estamos en tercera, donde estamos con este proyecto de subir el equipo a segunda. Y bueno, estamos tratando de combinar jugadores de los caseríos, de todas partes de la Unión y de todos los cantones, para que puedan ser parte del equipo. Sabemos que hay jugadores muy buenos en todos lados y bueno, trataremos de no equivocarnos mucho para poder escoger los mejores jugadores para que sean parte. Y obviamente la ilusión de nosotros obviamente es subir a la Liga Mayor, pero tenemos que ir paso a paso. Para los jugadores siempre las expectativas son altas y hoy se les ha dado la oportunidad para mostrarse y quedar en la nómina final del equipo unionense. Sí, pues atendiendo el llamado de la convocatoria abierta y también el llamado del profesor Carlos Asprilla, pues para hacerme presente, de venir a aportar lo poco que uno sabe, para ver si podemos formar parte del equipo histórico Atlético Balboa. Interesante el proyecto que se está realizando, que se está intentando pues volver a rearmar para hacer un equipo competitivo, y pues aquí estamos mostrándonos un poco para ver si podemos quedar dentro del plantel que el profe quiere. No, pues las expectativas de uno como jugador siempre son grandes, siempre son estar en el mejor equipo, hacer las cosas de la mejor manera, estar en un equipo que esté aspirando a grandes cosas. Uno como jugador siempre sueña con
con los campeonatos, con los títulos, que al final son los que cuentan, son los que lo hacen valer a uno como jugador. Claro, para dejar huella en cada uno de los equipos, dejar amistades, ser querido y todo eso. Entonces, las expectativas pues para mí ahorita son muy grandes con el proyecto que se está armando ahora, el nuevo proyecto que después de estar de llamarse Ciclón, pues no sé, ahora es Balboa, y pues entusiasmado por formar parte de este equipo grande de la Unión. Sin duda que esta es una de las noticias más importantes y felices para toda la gente del departamento de la Unión, que podrán disfrutar al fin de un domingo de fútbol acompañado de un equipo histórico como lo es el Atlético Balboa, y directivos y personas que se quieren hacer cargo verdaderamente de esta iniciativa. Con imágenes de William Ríos, informó para EMAX TV Noticias, Raúl Prudencio.